Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de cómo mover, copiar y eliminar tablas dinámicas de Excel. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com. Puede ser que en este caso tengas una tabla dinámica, ya sea que la hayas descargado o te la hayan pasado, y necesitas saber cómo puedes copiarla, cómo puedes moverla o en sí cómo puedes eliminarla de tu hoja de cálculo de Excel. Y pues déjame decirte que realizar algunos de estos tres procesos es algo muy fácil. Y en este caso vamos a enseñarte cómo puedes realizarlos. Por eso quédate con nosotros. Entonces, una vez acá en la computadora, queremos saber cómo nosotros podemos mover, copiar o eliminar una tabla dinámica en Excel. Y para esto vamos a dirigirnos primeramente a la aplicación de Excel. Una vez acá en la aplicación de Excel, vamos a crear una tabla dinámica primeramente, ¿ok? Ya que en sí no tengo mi tabla dinámica, pero quiero crearla. En este caso vamos a poner acá producto, vamos a poner unidades y aquí vamos a poner venta. En este caso voy a cambiar acá esto, listo. Esto lo voy a poner en medio. Vamos a poner acá algunos productos. Digamos manzana. Digamos 2 unidades. 100 o 1000. Pera. Piña. Sandía. Vamos a poner aquí 10 unidades. Vamos a poner 900. Vamos a poner 15. Vamos a poner acá 1300. Aquí en sandía vamos a poner 8 unidades. Y vamos a poner acá 1500. Oh. Tenemos lo que sería nuestra tabla. Vamos a crear una tabla dinámica. Para crearlo vamos a irnos a la opción de insertar y aquí le vamos a dar en tabla dinámica. En este caso le damos acá de una tabla rango, seleccionamos nuestra tabla, seleccionamos nuestra tabla como puedes ver y vamos a ponerla en la hoja de cálculo existente. En este caso digamos que la queremos poner acá abajo, le damos a aceptar y como puedes ver ya tengo mi tabla dinámica creada. Acá podemos ponerle los productos, las unidades y también la venta, como puedes ver acá, ¿ok? Nos da todo esto. En este caso, podemos también seleccionar, digamos, si es manzana, podemos darle a C y todo esto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mover nuestra tabla dinámica y en sí cambiarla a otro lugar? Pues vamos a darle acá, cambiar origen de datos, y en este caso vamos a seleccionar que queremos hacerlo acá, ¿ok? Le damos acá, ok, en este caso selecciona los datos que deseas analizar. Primero, vamos a seleccionar los datos, nuestros datos, aceptar, pero queremos es moverlo. Y pues para moverlos en sí es muy fácil. Solamente lo que vamos a hacer es en sí seleccionarlos. En este caso vamos a copiarlos. Vamos a darle control C y si nos vamos acá, como puedes ver, hemos copiado lo que sería nuestra tabla dinámica. En este caso vamos a darle así para que pues entre todo de la mejor manera posible. Ahora, si queremos moverla, seleccionamos nuestra tabla de esta manera y la movemos hasta acá. Para hacerlo tenemos que hacer que nuestro mouse cambie a este icono, que como puedes ver son 4 flechas. Entonces la seleccionamos y la movemos. Y si queremos eliminarla, pues vamos a seleccionarla, clic derecho, eliminar tabla dinámica. Y como puedes ver, así podemos copiarla, moverla y eliminarla de nuestra hoja de cálculo de Excel. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.